Salir de paseo y organizar el cuidado de los menores en edad escolar son las opciones que analizan padres de familias después de que el Ministerio de Educación ratificó la suspensión de clases en el régimen Costa del 25 al 29 de junio. Deberíamos organizarnos para ver cómo cuadramos con los niños, porque quedan en la casa muchas veces solos. En cambio, estamos acostumbrados a que ellos se limiten a venir a sus clases y puedan ellos cumplir con sus labores. Nos cogió de sorpresa, sí. A Guayaquil, sí, tengo ambiente, pues. Sí. Trabajo también, salgo de vacaciones. Aprovecha. Quienes se dedican al comercio en los exteriores de las unidades educativas aseguran suspenderán sus actividades hasta que se retomen las clases. Porque no hay trabajo. Con lo que yo dice, me estoy perjudicada. Como quiera, la semana lo perjudica a nosotros. Descanso. Un poco. La suspensión de clases obedece a una capacitación para el fortalecimiento pedagógico, de la que participarán todos los docentes del régimen Costa. Ya la semana pasada tuvimos una reunión y la directora nos había anticipado de que esta semana no iba a haber clase por motivo de la próxima semana, o sea, no va a haber clase por motivo de que van a tener los profesores capacitación. Según el Ministerio de Educación, la medida rige para todos los establecimientos educativos, públicos, municipales, fiscomisionales y particulares. Según el comunicado, la medida no afectará las vacaciones del primer trimestre ni fines de semana.